Manet era un lince que antes de tiempo vino a nacer, y por una mala jugada del destino, absolutamente nada podía ver. En el zoo de la gran ciudad, creció siempre ajeno a los demás, pues en una jaula de linces, para el ciego no hay lugar. Un día sus compañeros de parcela le dejaron la puerta bien abierta, para gastarle una broma y reírse de él, haciendo que saliera. Así, Manet se paseó por todo el zoo, sin darse cuenta de que lo miraban. Pánico, chillidos y revuelo despertó allí por donde pasaba, mientras los otros linces se carcajeaban. Los guardias acorralarlo intentaron, y Manet no entendía lo que pasaba. Asustado, solo y desorientado, escapó corriendo por la puerta de entrada. Corrió durante horas por los callejones, sin saber ni dónde estaba ni a dónde ir. Cansado, se sentó entre unos cartones cuando oyó bajo su pompis a algo gruñir. «Escúcheme, señor, mire bien por dónde va», dijo un personajillo que vivía en aquel lugar. «Usted se acaba de sentar sobre la cabeza de Julián, el topo más listo, distinguido y espabilado de toda la ciudad. Le ruego que me perdone». Manet se disculpó. «Me he perdido, no encuentro el camino de vuelta al zoo. Y es que, ¿qué más quisiera yo mirar bien por dónde voy? Pues para mí ya sería mucho mirar mal o sin color». «Amigo mío, perdone mi brusquedad», dijo el topo al advertir su mal. «La vida y la experiencia me han hecho ver que cuando te hacen daño no se puede ser ni tolerante ni cortés, pues el dolor de cada uno no importa a los demás». El lince de repente se quedó impresionado, sintiéndose muy afortunado, pues jamás con tanto respeto había sido tratado, y con una extraña decisión que nunca antes había experimentado, le pidió al topo un favor. «Enséñame», dijo Manet decidido, «enséñame a ver. Sé que la suerte me ha sonreído y que nos encontremos quiso el destino. Tú que tanto has visto, tú que tanto has vivido, reemplaza las tediosas sombras que bañan mis ojitos por la luz de tus palabras y tu saber». «No entiendo», dijo Julián. «¿Para qué quieres tu tiempo perder? Si mires donde mires, tan solo hay un mundo cruel donde la avaricia, el poder y la maldad han corrompido y estropeado todo lo digno de mirar. Créeme, quizás estarás mejor así. Ojalá pudiera yo borrar cosas que vi». «Quisiera que me describieras», dijo Manet. «¿Cómo son las cosas? ¿Qué las hace bellas?». «¿La belleza?», respondió Julián. «La belleza es crueldad, pues nos hace desechar, odiar y aborrecer lo diferente, lo difícil de entender». «Pero dime», insistió Manet, «¿qué es eso a lo que llaman puesta de sol? Dicen que el cielo se convierte en un mar de color. Que no te engañen los reflejos de un día que acabó», dijo Julián. «Tan solo son rayos rebeldes que no entienden que es el fin de una triste función». «¿Y qué me dices de la luna y las estrellas, que guían al que en la oscuridad camina? Que mientras la noche cómplice invita al malvado a cometer atrocidades, ellas tan solo miran, indiferentes, quietas y frías». «¿Y qué hay del agua, la plata o el cristal?», dijo Manet. «He oído que en ellos te puedes reflejar». «Menudo invento atroz nos brinda la realidad», dijo Julián. «¿Qué hay de bueno en ver cómo el tiempo nos tiende a malgastar? Dime entonces, ¿con qué maravillas tantos genios, pensadores y artistas se cautivaron e inspiraron para crear las obras que hoy todos admiran?». «Mi ciego amigo, mucho me temo que locos soñadores han sido todos ellos, pues jamás entenderán lo perversa que es la realidad». Callado y triste se quedó Manet, y cuando Julián pensaba haberle convencido que dejara su deseo de aprender a ver, el lince dijo su última palabra. «O te ríes de mí o el cerebro te han lavado. No es así como hablaría un sabio. Sé que si tan experimentado y listo fueras, no te creerías jamás lo que me has contado. Aunque no lo quieras, la capacidad de sentir aún no te la han robado. Quítate esa venda que te hace ser más ciego que la ceguera del más tuerto de los cegatos. Lo bello está en todo lo bueno que hay en nosotros, tan solo por ser únicos, tan solo por ser como somos. Los rayos de la puesta del sol no significan una rendición, sino la certeza de que existirá un nuevo amanecer. La luna y las estrellas están en el lugar más amplio y visible para que en las noches tristes sea fácil alejar la soledad. No hay más necio y ciego que el que en un espejo no se quiere reflejar, pues se niega a sí mismo el privilegio de ver que existe, de ver que hay verdad. Y si están locos aquellos que con su arte nos hacen llorar, que viva la locura que nos hace agarrar lo que nos conmueve, lo que nos hace vibrar y convertirlo en algo para los demás». Boquiabierto y avergonzado se quedó Julián, sin saber qué responder. Comprendió que esas palabras que venían de alguien que en su vida nada pudo ver, hablaron como muy pocos jamás podrán llegar a conocer. Es por eso que algo cambió en él. Desde entonces,
Nada los pudo separar y decidieron por todo el mundo viajar. «Enséñame a ver», solía decir Manet siempre que llegaban a un nuevo lugar. «Cuéntame, cuéntame cómo es». Y Julián, encantado, sin perder un detalle, se lo describía como nadie. «Ahora te toca a ti enseñarme», decía el topo cuando su descripción llegaba al final. «Enseñarme a mí a mirar».